¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol. Acá estamos, como todos los lunes, desde las 21:30, con tu cita obligada con el Canal 14 de TIC. Porque vamos a hablar de lo que sucedió y vamos a hablar de lo que vendrá, por supuesto, también. Hoy tenemos muchos temas para tocar, hoy tenemos mucho fútbol para ver, porque además de que jugó Güemes, que jugó Mitre, Central Córdoba no lo vamos a tener porque en estos momentos está por empezar el partido. Recuerde que nosotros grabamos el programa, va a jugar en el Alfredo Terrera. También hubo fecha de clásicos en la Liga Santiagueña que ya empezó, entonces de eso también nos vamos a empezar a ocupar. Pero vamos por parte, como diría mi amigo Jack. Primero vamos a tocar el tema de Güemes. Tenemos ojo de Güemes. La verdad que antes de saludarlo y saludarlo a ella, me imagino la tarea que tuvo este muchacho o que tuvieron haciendo el ojo de Güemes. Nos tocó estar con el licenciado Raúl Guzmán en el empate 0-0 en la isla entre Güemes y Flandria. A ver, no estoy diciendo que Güemes jugó mal. Flandria hizo un planteo bastante complicado. Empezó mejor el equipo visitante en ese primer tiempo, lo terminó mejor. Después Güemes en el complemento, con un pedazo que se dio cuenta de que por donde lo había ido a buscar el partido no lo iba a encontrar, metió cambios y si no fuera por Lungarzo en los últimos 10-15 minutos, Güemes se podía haber llevado el partido, pero también lo podía haber perdido, porque Gordillo, el número 9 de Flandria, tuvo ese amigo, el primo hermano de Gordo Montenegro. Eso dijo Raúl en la transmisión, lo mando al frente, al licenciado. ¿Saben qué dijo Raúl Guzmán en la transmisión? La paró como Gordillo y definió como el Gordo Montenegro después del mediodía del domingo. Lo dijo así tal cual y Raúl, te mando un abrazo grande. Estuvo bien el empate, pero lo va a analizar Germán. Y vamos a hablar de la gran victoria de Mitre. Me voy a hacer responsable de lo que digo, seguramente. Y creo que Paula y Germán no dijeron eso. Para mí fue una sorpresa. Yo no esperaba una victoria sin atenuantes como tuvo Mitre, más allá de que venía a ganarle a San Martín de Tucumán, pero habíamos estado en el empate 0-0 con Defensores de Belgrano y todavía me quedaban algunas dudas con Mitre. Lo cierto es que le ganó a Brown de Adrogué en su casa al equipo de Pablo Vicó, que la verdad que es un técnico que ya está afirmado. Es como enfrentar, para hacer un paralelismo, vos vas a jugar con Brown de Adrogué de Pablo Vicó y es como ir a jugar con el River de Gallardo hoy. O sea, al técnico nadie le critica nada, entonces trabaja tranquilo. Lo cierto es que Mitre se trajo una gran victoria. Y vamos a hablar y vamos a ver goles, show de goles de la Liga Santiagueña. Los voy a presentar a ellos, a mis queridos compañeros, a los que extraño en la semana, a los que me gusta cruzarlo, a los que hablamos a veces de fútbol o de no. Primero, al hombre de la casa, al señor Germán Montenegro. ¿Cómo anda, Pablito? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bien, contento por la victoria aurinegra. A vos no te sorprendió, ¿no? No, no me está sorprendiendo. Y ustedes van a ver el primer gol que hace Mitre. Estuve viendo el partido y le puse golazo, ¿sí? Ah, es verdad, Goro mandó un mensaje en ese momento. Sí, golazo le puse porque fue una jugada como si hubieran practicado y ensayado esa jugada en una cancha chica. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Pero bueno, tenemos muchos goles del fútbol santiagueño. Sí, de la liga. Y el ojo va para un lado de que hay que terminar las jugadas. ¿Sí? Por ahí van por afuera y se terminaba mal. Ah, sí. ¿Sí? Me gustó. Pero también, te digo la verdad, sigo insistiendo que en esta clase de partidos tenés que jugar en el estadio. Además, porque se te meten atrás. Yo dije algo mientras la voy saludando a Paula. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Se cortó el pelo, Paula, querida. ¿Les gusta cómo me quedó? Todo bien. He donado mi de pelo. Las mujeres soy la más linda la que está acá. Ay, gracias, porque soy la única. Malísimo. Qué grande. Es un chiste que tira gordo. A ver, utilicé una frase de Germán. Que... Malísimo el chiste. No, sí, el chiste es muy malo. Yo creí que se reía porque estaba diciendo que utilicé una frase de Germán. Ah, en los comentarios lo parafraseé mucho a usted. Y dije, en estos partidos, cuando no podés ganar, es importante no perder. Bien, Pablo. Eso lo marcás siempre vos. Y creo que Güemes lo entendió en algún pasaje del complemento. Sí, y por momento lo ha podido ganar a lo último con pelotazos, sí, sí. Con algún juego sucio, como se le puede decir. Pero es difícil jugar con un terreno del campo que no está en buenas condiciones. ¿Sí? Va picando muy mal la pelota, tiene que hacer dos o tres controles. Y el que más saca beneficio es el visitante. Se te mete atrás, tiran centro, la saca. Claro. Claro. En cambio, en una cancha linda por ahí, se te meten atrás, vos podés tener mucha más velocidad en los controles, en tratar de girar la pelota. Porque Güemes quiere intentar y a veces no se puede.
Sí, la verdad que, a ver, no quiero caerle mucho porque capaz que la cancha necesita un parate. ¿Sí? Como la necesitan todas las canchas. Todas las canchas. Además, lamentablemente nosotros en el tema de terreno de juego vamos a caer siempre en la comparación con el teatro que tenemos, que es el Estadio Único Madre Ciudades. O sea, hoy lo tenemos al alcance de la mano. Pero bueno, el estadio también se está haciendo algunos trabajos, por eso es que no hace local Mitre y no lo está haciendo ahora. A ver, yo voy a ir en... Siempre soy la contra, pero me parece que los equipos, otros equipos que no tienen la posibilidad de tener un estadio único en su provincia, jueguen en su estadio. Esté bien, esté mal, el campo de juego, igual salen a jugar ahí, ¿me entiendes? O sea, Güemes se mostró muy displicente, me parece que le está costando un poquito más encontrar ese funcionamiento y que quizás por ahí Mitre lo ha conseguido un poco más rápido, porque Mitre ya encontró. A ver, si bien cambia de sistema, Mitre gana. Pero Mitre juega bien. No sé, sí. Güemes muestra esa displicencia todavía. ¿No sé qué? Lo encontró Mitre de visitante más que de local. Sí, eso es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el equipo le salen a jugar. ¿Me entendés? Cuando va de visitante, como va a ver cómo ganó el partido. Y de local, cuando empató, le ha costado. ¿Sí? Y le costó mucho. ¿Viste? Es decir, que todavía le está costando el funcionamiento. Me gusta el funcionamiento y lo veo, y lo estoy diciendo, el funcionamiento de Mitre. Me encanta porque ha jugado muy buenos partidos. Pero de local le está costando un poquito más y de visitante se siente mucho más cómodo, con mucho más espacio para jugar y salir de contra. Como por ahí le está funcionando a Richetti. Y hay, sí, hay algo para marcar, Germán y Pablo, que decíamos, bueno, nos sorprende González que juegue como lateral izquierdo. Eso lo señalamos en el empate en cero de la fecha pasada. Se dio cuenta y lo puso a Maxi, que hace de... A ver, de un lateral mentiroso, si se quiere, porque a la hora de atacar él queda como un volante más, un volante bien abierto. Sí. Entonces eso le da un poco más de verticalidad al Aurinegro, que ha traído, la verdad, un triunfazo de allá, de visitante, que bueno, le sirve mucho para oxigenar y salir de la zona de abajo. Ya estaremos viendo lo de Mitre, vamos a tener los goles, pero primero el Goro tuvo una tarea... Sí. Difícil, según ustedes fue difícil. Hay que decir, chicos, fue un aburrimiento el partido. Sí, sí. Fue opaco el partido, pero hola, si hay algo que voy a decir antes de tu ojo, que me parece importante, es una frase que utilizaba mucho mi viejo, él dice, los equipos se arman de atrás para adelante, y hoy Güemes se encontró solidez en el fondo, no le están marcando, eso es importante. Hace creo que 2 o 3 partidos que no le hacen goleas. ¿Sí? Ganó 2-0 en Jujuy, ahora 0-0, y el partido anterior no sé cómo salió. Había salido 2-1 con Almirante Brown. Así que bueno. Pero en la tacita de plata hay que aguantar el 0. En 3 partidos, solamente un gol en contra, cuando no la venía pasando bien. Creo que de atrás hacia adelante está encontrando los centrales, ¿sí? Solidez. Lo que le está faltando es en el engranaje de mitad de cancha hacia arriba. Sí, aparte Gaby es un monstruo. Sí. Sí, pero bueno, apretame play y vamos a ver porque cambió el sistema. Con el gran Hernán Ramos. ¿Por qué le decís el gran? El gran, porque es grande, de cabeza, por supuesto. Pero no por la inteligencia. Así que, pero estuvimos jugando con un 4-1-4-1. ¿Sí? Con un salto por afuera. Villarruel, ahí lo tenemos, mirá. Ahí lo tenemos, mirá. Hicimos Papaleo en el arco, Arregui de 4, Gaby Fernández, Pucheta, Lasarte. Jerez Silva, entre medio de los 2 centrales. Marco Fernández, Villarruel, Nico Juárez, Salto y Enzo López. Salto llegaba mucho, no terminó bien la jugada, ya vamos a estar viendo la. Y Marco Fernández por ahí aparecía, por ahí no. Lo vi medio perdido. Porque la cancha no le... No, él quería frenar la pelota y no podía. ¿Sí? Y fíjate que después, cuando entró Meli Vilo por el sector izquierdo, tuvo un par de situaciones que no la han terminado bien. Antes que vaya, sí. Si tengo que marcar puntos altos y bajos, bueno, Papaleo no pasó grande sobresalto. A mí no me gustó. De la última línea, el partido de Arregui, por ejemplo. Ajá. Lasarte estuvo un poco duditativo. Marco creció, es mejor atacando que defendiendo. Sí, totalmente. ¿Sí? Y en el medio del campo, bueno, los cambios lo dijeron todo, ¿no? Villarruel y Marco Fernández no tuvieron un buen partido. No. Y a Enzo López lo vi muy solo. A mí me sorprendió la salida de Zanini, que es un central. A ver, es interesante,
había marcado, de hecho, el profe Perazo, que nos estuvo visitando en el programa anterior, decía, a mí me interesa que todos hagan goles, no solamente los delanteros. Bueno, de hecho, Fernández y Zanini habían convertido, por eso me sorprendió no verlo a Zanini en el once titular. Y hay que ver si no tuvo alguna molestia. Puede ser. Porque venían trabajando diferenciado. Porque había levantado su ritmo. Juárez Zanini trabajó diferenciado, ¿sí? Fernández trabajó diferenciado, pudieron llegar. No sé, de Zanini. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, apretá play ahora. Ahora sí. Ya vamos a ver. Perder mucho es tiempo. Tranquilo, ¿sí? Pero camiseta amarilla para el canario. Equipo. El canario. ¿Vos sabés lo que me costó decir Flandria? Flandria. Flandria. ¿Sí? ¿Y dónde? Flandria. ¿Por qué le costó? Y porque me salía Flandria. Bueno, Flandria. Acá vamos a ver ya algunas situaciones, cómo estaba defendiendo. Mirá, ahí está. Los cuatro en el fondo y el uno. ¿Sí? Un poquito más alejado, Nico Juárez. Pero 4-1-4-1. Fíjate, ya de entrada dijimos, bueno, van a buscar la segunda pelota. ¿Sí? Segunda pelota a tratar de recuperar esa pelota y empezar a jugar en el campo rival. Creo que los dos equipos entendieron el juego y así fue. Mucho pelotazo, un juego muy aburrido. Pero cuando empezaban a juntarse, pero fíjate cómo picaba la pelota. Es complicado, ¿sí? Tirar un centro en esas condiciones. Por eso no le quiero caer tanto a las terminaciones de la jugada. Pero las tienen que terminar a la jugada. Acá está Lasarte, mucho más movidizo en ataque que en defensa. Uh-huh. Pero fíjate los centros. No lo entendió nadie ahí, me parece. Terminaban mal la jugada. Fíjate, trataba de mover la pelota. Fíjate cómo va picando. Acá están los cuatro en el fondo y está Jerez Silva. Pero vos fíjate cómo iba picando la pelota. Y ahí te das cuenta que los controles no iban a ser buenos. La trataba de recuperar, pero acá, fíjate, otra vez casi con el Olímpico. La misma jugada que con Almirante Brown. Sí, la sacó. La misma jugada. Fíjate cómo le pega el arquero y salto. No termina bien la jugada. Tenía opciones. Tenía opciones. Tiene opciones. Una mala opción, ¿me entendés? Mala decisión. Muy bien. La flechita de Ramos me mata. No la vi. Esas opciones no la vi en el medio del partido. Mirá, ahí está. Mirá, están los 4. 1, 4, 1. Bien marcadito en el sector de media cancha hacia arriba. Adelante. ¿Sí? Porque por ahí es muy difícil hacer una toma general. Porque si no se vería bárbaro. ¿Eh? Ya vamos a estar hablando con los muchachos cuando un dron, vamos a llevar un dron. Sí, un dron. Pero fíjate, ¿no? Ahí pasaba. Fíjate esto. Es decir, que hay que terminar la jugada. Sea como sea, hay que terminarla, pero no la terminaban bien. ¿Sí? Después los tiros libres no fueron aprovechados al máximo. Esta fue una muy clara, pero es la poca jugada que tuvo Flandria en el primer tiempo. No tuvo Flandria jugadas interesantes. ¿Sí? Y fíjate, salto. Acá tiene que llegar y tirar el centro. Quiere enganchar. ¿Qué hace? Eso pasó mucho anoche. Bueno, eso es lo que voy. Hay que terminar la jugada. Uno nunca sabe lo que puede pasar. En el segundo tiempo empezaron a terminar la jugada y casi terminan en gol. Eso no me gustó cuando le tocaron ahí cerca del área de adentro. Bueno, fíjate. Acá también, otra situación. Hay que jugar la pelota parada, muchachos. Eso no era offside, ¿eh? No era offside. Pero eso lo sancionó. Lo sancionó, pero yo lo muestro porque no era posición. Sí, si había VAR. Bueno. No la haga enojar, Germán. No toquemos el tema VAR. Fíjate, tenía opciones para salir jugando. Mirá, opciones para salir jugando. ¿Qué hacemos? Pelotazo. Pero había un pelotazo. Fíjate, volvés un segundito para atrás. Un segundito para atrás. Nada más para poner a explicar esto del pelotazo a dos jugadas. A dos jugadores. Increíble. Mirá. Pero solo todo el terreno que tenía acá para recorrer. Además están sin marca. Sin marca. Si vos me decís que el 10 está acá. Claro. Bueno, pero mirá la opción de este jugador acá. Y además la velocidad de salto iba a servir para romper las líneas. Pero aparte, mirá, estos dos jugadores más el 7 iban a ir para adelante. Claro. Es decir, que un pelotazo, si es orientado, vaya y pase, pero es una jugada... A la nada. Así que gracias, JJ. Aparte, por más que sea orientado, un pelotazo nunca es lo mismo que... Mirá, aparte un pelotazo donde hay 3-1. ¿Me entendés? Pero bueno, mirá cómo ve la pelota. ¿No? Sí. Pero bueno, lateral, trataba de jugar y fíjate. Esta fue buena. Esa ha sido buena decisión. Fíjate, buena decisión. Una buena decisión. Vos tenés que terminar la jugada. Fíjate, otra mala decisión, muchachos. Mirá cómo va la pelota, ¿eh? Ay, Dios. Mirá, tarda... Tratar de terminar la jugada. Mira, ¿por qué no la terminan? No tira el centro. Arregui no tuvo buen partido. Pero ¿por qué no terminan de tirar el centro? Después, ahora, cuando... Mira,
Mirá, terminan la jugada. ¿Qué pasa terminando la jugada? Mirá lo que puede pasar. ¿Le puede picar mal? Claro. ¿Entendés lo que vamos? Hay que terminarla. Uno nunca sabe lo que puede pasar terminando una jugada. Esta es una buena decisión también, ¿eh? Bien es una frontal, buena decisión, sí. Porque estaban bien paraditos, Flandria. Está bien, se le fue por arriba. Pero Melvin no entró mal, ¿eh? No entró mal, Melvin. Uy, esta fue clara. Clarísima. ¿Eh? Esta maneja fue bien la pelota paraguas. Lo de Melivilo acá. Acá es egoísmo total. ¿Sí? Mirá. ¿Qué hace? ¿Por qué no tiró entre dos compañeros solos? Pero solo? Bueno, son malas decisiones que por ahí la y acá lo podía haber perdido, bueno. Esto lo podía haber perdido, ¿eh? Mm. Qué buen control. Esa es la que Raúl le dijo, la paró como gordillo y definió como bueno, gordo. Pero, pero fíjate acá. Hay que terminar la jugada, muchachos. Tienen que terminarla. Porque, ¿qué pasa? Mirá, era una jugada, hay que terminarla. No le pega el arco, mirá. Esta fue la última. Esta fue la última. Por eso te digo, en todo lo malo, que por ahí fue el partido, que ustedes me decían que fue aburrido, que fue muchos pelotazos, hay que sacar cosas positivas. Sí, positivas. Lo negativo, hey, hay que terminar la jugada. ¿Sí? Vamos a llegar y vamos a tirar el centro, muchachos. Porque... Hacen una diagonal al 9, al interno. Hay un montón de movimientos que hacen lo de mitad de cancha hacia arriba para que el que llega por afuera tire el centro. Lo importante es que no lo convirtieron goles. Y cuando no se puede ganar hay no hay que perder. Hay que tratar de sumar puntos. Y Güemes lo está sumando. Acuérdense que antes de que venga Perazo, estaba en zona de descenso. Hoy ya mira con otros aires, hoy Güemes tiene 12 puntos, si no mal recuerdo. Mitre tiene 14. Y Mitre a los 14 puntos está a 7 puntos de entrar al octogonal. Reducido. Es decir, que no está tan lejos el tema. Pero hay que mejorar en el tema, no sé si actitudinal, como por ahí vos decís, displicente. ¿Perazo lleva 3 partidos o 4? 4. 4. Perdió con Belgrano. Sí. Jugando muy bien. Jugando muy bien. Para mí el mejor partido. Para mí también. Sí. Empató de visitante. Sí. Ganó Almirante. Almirante. Ganó. No, tú llevas 5. 5. 5 y tiene 8 puntos. Son 5. 5 partidos. Muy bien, ¿eh? No, demasiado igual que Richetti. Aparte, tiene 8 puntos y estamos diciendo que Güemes tiene 12. O sea, cuando él llegó, Güemes tan solo tenía 4 puntos. Se habían jugado bastantes fechas. O sea. Si uno tiene que hacer a grandes rasgos un resumen de lo que es Perazo, muy bien. Un balance, sí. Un balance, sí. Sí, está sacando puntos. Y lo importante, yo creo que cuando todo el hincha pretendía, che, bueno, hay que salvarse del descenso, bueno. La meta hoy de Güemes, la meta anterior era estar bien arriba porque empezó muy bien. Sí, obvio. Hoy la meta es tratar de pelear un poquito más arriba de donde está. Tratar de escaparle a la zona roja del descenso, que está a 3 puntos, ¿sí? Porque Ferro está medio hundido también. Bueno, eso qué locura Chacarita. El partido de Ferro, ¿no? Ganaba 1-0 Chacarita, se lo empató a Ferro con un golazo. Así un es. Un tremendo gol y después se acomodó porque Santa sigue último. Después entró, ¿quién está? Santa Marina está descendiendo hoy, sí. Y no me acuerdo el otro. Y el señor Temperley. Temperley está descendiendo. Sí. Temperley juega hoy. Sí, pero en un ratito. Juega con Güemes. Tristán Suárez está descendiendo. Tristán Suárez, claro. Santa Marina, Tristán Suárez y el empate de Ferro lo sacó. 8 Santa Marina, 9 Tristán Suárez, 10 Dálmine, Temperley y Ferro. Bueno, a Temperley. O sea, un empate lo que quiero decir es que un empate te posiciona. Imagínate los 3 puntos, sí, claro. Por eso te digo, hoy Temperley, Güemes lo puede hundir a Temperley. O Temperley lo puede empatar a Güemes. Santa claro. Marina juega en un rato también. ¿Viste? O sea. En el caso de ganar Santa Marina, lo mete a Dálmine. Y bueno. Pero bueno, esto es todo muy... El tema es que lo bueno es que ya quedó libre Güemes y ya quedó libre Mitre. Eso decíamos, sí. Es decir que es muy importante porque, como vos decís, un puntito te saca. Exacto. ¿Sí? Un triunfo y un empate lo sacaron a los dos equipos de la zona del descenso. Bien, me encantó Gordo. Bueno, viste que había que yo creía que no iba a encontrar nada. El Gordo es creativo. Sí. Cuando por ahí no hay mucho... Más que nada le fuimos por el lado... De la formación. Usted tendría que haber sido 10, no arquero. ¿10? Creativo. De 10 no agarraba una, pero bueno. Pero juega bien. Nosotros cuando jugamos el torneo de Tigre, el Gordo jugó en el medio. No sé, adelante, no puedo decir, sí. Porque para no ser vi. Arquero tiene mucha habilidad. Jugamos con JJ que no veía de noche y ganamos. Pato Brandán era el técnico. bien. Así que bueno, a mí también me gustó. A pesar, siempre hay que buscarle la vuelta al ojo y más a un equipo que tenía que sumar puntos.
Bien, usted es el encargado también de mandar a la pausa. Bueno, en el próximo bloque, seguramente, se viene Aurinegro. Estar atento. Gran victoria, 3-0.